Cuarto y último bloque por una gorra. Perdiste de, por una cabeza, hasta por una gorra. Por una gorra perdiste el partido. Adri, a ver, vos recién decías el fútbol cambia y el arbitraje también, cambia las reglas, todo es dinámico. Se viene un gran cambio en el fútbol argentino. Terminó la fecha de los clásicos, con polémicas un poco más, un poco menos, depende de los partidos. Y ahora se va a aplicar el VAR, algo que ya está aplicando en muchas ligas, bueno, en Europa en todas, acá en América también. ¿Qué opinión te merece el VAR a vos? Mira, había un momento de que yo decía que no estaba de acuerdo. ¿Por qué no estaba de acuerdo con el VAR? Porque es como que le quita un poco la esencia y autoridad al árbitro. Cuando el árbitro es el que tiene que tomar decisiones. Y creo que el árbitro está preparado para tomar una correcta decisión sin el VAR. A veces puede que el VAR también te pueda confundir. Hubo un partido de Pitana que lo confunde el VAR. Era un jugador, era motivo de expulsión y él sacó una amonestación. O sea, es algo, no es tan delicado, pero implementar en el fútbol argentino me parece que... A eso te iba a llevar. Yo creo que te iba a llevar a eso. Menos mal que no pasó en lo de los clásicos. Porque me parece fue cuando... Claro, en Santa Fe hubo jugadas muy, muy complicadas donde estuvo justamente Pitana. Pero yo creo que hay momentos y momentos para el VAR. Yo creo que le puede venir bien al árbitro... Supongamos la jugada de Pitana ayer, que capaz que por ahí giró la cabeza y el otro lo agarró y no vio esa jugada, ¿me entendés? O la mano cuando el Pulga Rodríguez engancha, ¿sí? O en algún otro agarrón alevoso, pues por ahí agarrones puede haber en el área. Pero no sé si todos son agarrones para penales. Encima de cámara lenta son todos penales. Claro, ¿me entendés? Exacto. Porque él después le hacen una nota a Pitana que dice que ellos ven... una jugada, después de arriba se ve otra y por ahí en la tribuna se ve otra. Exacto. ¿Me entendés? El árbitro ve una. Exacto. Y yo me quedo con que ve el árbitro. Claro. Y por ahí se puede equivocar como se equivoca un jugador para definir una jugada. Es que yo creo que pasa y nos pasa todo. A ver, vos ves un partido en tu casa por televisión, es un partido. Estás en la cancha y es otro, ¿eh? Exacto. Sí. Y es otro. Y nadie si escuchás quita... por radio es otro. Sí. Y si lo ves es otro. Sí. Por eso te digo. Y a ver, y nadie le quita que los que están en el VAR están viendo partido por televisión, ¿eh? Porque no lo están viendo, más allá que su cabina puede tener un vidrio, no están viendo el partido real. Exacto. Complicado. Además, la verdad que bueno que planteé, pues no lo tenía. Yo creo que el VAR tiene que ser para las tomas de decisiones de gol o no gol, penal o no penal. Amonestación o expulsión dentro del área. Para mí es suficiente. Pero sí, después que se tengan que meterme... A tomar las decisiones del árbitro, no. Le quita. Es como que vos... Ahí está el tema de la interpretación. Claro, también, ¿no? Claro. Eso es la interpretación. Porque, ¿cómo es eso de la posición adelantada? Porque yo me quedé con algunas posiciones adelantadas, ¿sí? Como la que le cobran a Luis Suárez contra Uruguay. Por ejemplo, en la Copa América. Sí. Que es prácticamente esta parte, el hombro. Y yo creo que por ahí, ¿viste? Porque es un segundo que vos parás. Claro. De donde sale la jugada, ¿me entendés? Y por ahí son milésimas que el jugador que tiene velocidad. Con la mano, sí. ¿Me entendés? Entonces es complicado tomar por referencia una parte de, no sé, una mínima. Claro. Y lo toman. Sí, lo toman. Pues ahí está. Y ahí quién ha intervenido el VAR. Porque si eso hubiera sido por el árbitro, ¿qué hace? Lo deja jugar. Y el lineman tiene la obligación por ahí de decir, si ante la duda siga. Es así todavía, ¿no? Bien, ante la duda es seguir. Sí, después tenemos otra situación, el VAR, sobre todo en Europa también pasa, pero uno que sigue más el fútbol de acá, lo de Mineiro con Boca fue una locura. Sí, nunca, hasta con VAR y nunca todo. Nunca muestran el momento, el impacto en el cuadro cortado. Después pasó en Cerro Porteño, en el partido Cerro, que el VAR nunca lo ve al de abajo. Bueno, eran argentinos, creo, que los tres árbitros eran argentinos y estaba... Si no mal recuerdo, Vigliano. Bueno, árbitro VAR, que para él dicen que uno de los mejores. Sí. Y también se puede equivocar, porque son seres humanos. Es obvio. Son seres humanos que están también. ¿Qué pasa? Que el árbitro de VAR te dice algo y la decisión no tiene que tomar el árbitro. Claro. Y si el árbitro no toma la decisión, ¿qué te están diciendo de VAR? Porque le dijeron, no, es posición adelantada. Listo, entonces levanta la mano, tiro libre, y nunca vieron que abajo había un jugador. Claro, ahí está. Andrea, yo lo que te quiero consultar, el otro día me llamó la atención el partido Mitre Quilmesera, que jugaron aquí. Sí. Sí, que hace gol Pavón, con la mano, el árbitro cobra gol, todo festejo, pero pasó 5 minutos, pasaron aproximadamente, no sé cuántos exactamente, pero pasaron muchos minutos. Y después lo llama ante el reclamo de los jugadores de Mitre, que se acercan al lineman,
y están hablando, tienen una charla y después Lineman lo llama al árbitro, no me, ¿quién era el árbitro? ¿Araza era? Araza, bueno, sí. Nazareno Araza, bueno, creo que era él, y le dice, no, no es gol por esta situación, o sea, el árbitro trae la jugada, eso se puede hacer sin VAR. Mira, te explico, yo creo que ahí lo que hicieron tanto el árbitro como el asistente, yo creo que tienen que hacer un trabajo de equipo. Si es mano, el árbitro tiene, la asistente tiene la obligación de mirar y el árbitro más, porque el árbitro tiene que estar más cerca de la jugada, claro. Él tiene que ver observado. Ante la duda, consultarlo al asistente. Pero es el árbitro el responsable de mirar. Uh-huh. Mirá, de poder se puede, pero no se debe. Claro. O sea, de gol o no gol. O sea, yo ya has cobrado gol. Después, sí, pasó 5 minutos y es mucho tiempo, pasó, claro. El cuarto tiempo. Árbitro puede, sí, puede intervenir. Sí. Puede intervenir porque capaz que él tuvo una visión. Sí. Mejor que el... ¿Me entendés? El porque fue, claro. Estaba en diagonal y por ahí lo vio y por ahí por el intercomunicador, claro, lo puede haber dicho. Pasa que el tema, lo que a mí me parece también, si vos no tenés una reiteración... Exactamente. Es la palabra de uno contra claro. El otro. Claro. O sea, ahí yo creo, desde mi punto de vista, yo le diría, ¿no? Si vos tomás una decisión, te hayas equivocado o no, la decisión ya estaba tomada. Claro. No tendrías que haber vuelto atrás. Exacto. Eso, sí. Andrés. El árbitro cobró gol, había cobrado gol. Claro, había cobrado gol y pasó un montón de tiempo. Sí, o sea, sí. Si te has equivocado o no, después lo veremos, claro, lo hablaremos, qué ha pasado, pero no puedes claro. Volverte a una jugada. Yo una pregunta. Sí, te voy a hacer una pregunta, pero maliciosa. Sí, obvio. A ver. Porque... La sociedad, no sé si la sociedad argentina, te digo la verdad, está como para que intervenga el VAR en el último minuto en un partido del descenso ¿sí? Y no pase nada. No sé qué puede pasar. Que te digan, che, mirá, gol de Platense... Lo mandó el descenso a Platense. Por ejemplo, que esté un partido, te digo. Mitre Güell. No, peor todavía. No, X por partido. Eso, ponía un ejemplo así picante. Entonces, que haya sido gol, festejaron todo. Después dicen, anula. Ah, no, me muero. Llamá y anda a ver que hay algo. Ah, vos preguntás si el árbitro se va a animar a ir. Tiene que animar. Claro. Es el tema. ¿Qué va a hacer el árbitro? Pues sabe que va a haber problema. Claro. Va a haber problema. Va a haber claro. Problema y la sociedad no sé si está para decir, che, no me cobraron y me mandaron al descenso. Claro, es que son dos jugadas totalmente diferentes a las que ella planteaba hace rato. Hace rato ella no tiene cómo demostrar que ha sido claro. Malo. Aquí en el VAR estás demostrando que hay algo. Y te llaman. Y si no era... No voy, campeón. Se pudre todo acá. Igual si lo tenés que anular porque hay pruebas. Dios mío. Claro, es el tema. Hay pruebas. Pero es buena lo que plantea el gordo acá. No sé cómo vamos a hacer esto. ¿Cómo hace eso? Exacto. Un ñul central. Como en el partido de ayer, por ejemplo. No, sí, muy difícil. Una locura. Es difícil. En un equipo, no sé, en Brasil fue que entraron y rompieron el VAR. Sí, claro. ¿Me entendés? No, entonces. No. El VAR. Sí, rompió en el VAR, pero no el VAR con Belarga, el VAR no, con Andrés, te quiero hacer otra pregunta, sí. Cambiando de enfoque, digamos. En la actualidad, si no me equivoco, hay 3.700 árbitros que son varones, sí. Y las mujeres no llegan a los 60. ¿Vos piensas, piensas que todavía esa es una lucha que se tiene que continuar? ¿Hay más chicas hoy en día que están estudiando para ser árbitras o tienen todavía esa mirada prejuiciosa? Me dirige una mujer, seguro cobra cualquiera. ¿Sientes eso todavía que existe? Mira, no, porque yo creo que después que se ha profesionalizado el fútbol femenino, la Asociación uh-huh. del Fútbol Argentino ha decidido que las mujeres son las que van a dirigir las mujeres. Pero también vas a ver vos mujeres que dirigen partidos, claro. Que están como asistente en los partidos de varones. Pasó en un partido de Libertadores que ve 3 mujeres. Sí, sí. ¿Me entiendes? Pero es como que todavía la asociación no se está animando a alargarla como árbitro principal. Claro. No uh-huh. sé por qué, pero... En ningún mundial hubo mujeres, árbitras mujeres, ¿no? No. Uh-huh. No, porque para FIFA es mujeres con mujeres y varones con varones. Ah, mira. FIFA va a ser así, excepto que acaso muy particular que vos vas a ver una mujer dirigir partidos internacionales. Claro. Pero para FIFA es así, mujer con mujer, varón con varón, y bueno, el fútbol argentino también es como que ha implementado eso, pero vamos, vemos mujeres árbitros en partido de varones también como asistentes. Creo uh-huh. que
Mariana Duré está, después está Mariana Truco, que es, Cecilia Truco. Mariana Duré es chaqueña. Ella estuvo aquí un tiempo en la Liga Santiagueña. Sí. Después está Gisela Truco. Después Gisela. La hermana de Silvio. Silvio, sí, Silvio. Después está Gisela Bozzo también. Claro. Después está, bueno, Eugenia Rocco, que son las chicas que... Después está la sobrina de Estela Maris, Álvarez de Olivera. O sea, son chicas que están... Son chicas jóvenes, con mucha proyección, mucho futuro en el arbitraje. Ojalá se les dé lo que no se les ha dado a nosotras, que es Estela Maris, se les dé a ellas, ¿no? Claro. Para que puedan verlas dirigir un partido a FISTA. En árbitro de primera, ya que estamos tocando el arbitraje de primera, Silvio Truco... No sé si hay algún otro que también está, bueno, Pitana, ya están tirando sus últimos cartuchos. Sí, ¿sí? Bueno, hablando supuestamente. Supuestamente. Hay árbitros. Mirá si te escucha Pitana, mirá que es grande. No, bueno, pues está bien, pero es la verdad, por ahí son los últimos años sí. De ellos como... Lustó también. Lustó también, bueno. Creo que hay árbitros para un buen recambio en el sí. Fútbol argentino. Sí, muchos árbitros. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y sí. En el fútbol local? ¡Ay! Ah, llegamos a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos los árbitros acá? Bien. Ahora empieza la Liga Santiagueña sí, también. Entonces... Empieza la Liga Santiagueña y van a mirar, y van a ver muchos chicos jóvenes. Bien. Muchos jóvenes. Bien. Que eso es un trabajo que nosotros el otro día estábamos hablando con Acosta, con Francisco, que me parecía muy buena la idea, de empezar a trabajar para futuro con los árbitros jóvenes. Para cuando él se tenga que retirar, Rodrigo se tenga que retirar, Maguna se tenga que retirar, bueno, no. Jorge Sayago está ahí también, Carrillo, ya para Carrillo. Juancito, ¿me entiendes? Tener ya árbitros preparados para cubrir los partidos, para cubrir. Además, te digo una cosa, son el nivel que nos estamos preparando, tanto lo físico como en las teorías, es totalmente diferente a lo que nos veníamos claro. Preparando nosotros. O sea, eso también ha cambiado. O sea, van a haber muchos chicos jóvenes. Cuando se den de baja, voy a volver a jugar al fútbol. Pues ya me cada vez que entraba me sacaban amarilla. Entonces, ahora, cuando se retiren, voy a volver a jugar al fútbol. Sí. Habrá sido medio pesado. Sí, sí, molesto. En el peso y... En todo sentido. A ver, te dejo la última. La última, sí, ahí, director de sí, bueno. ¿Cuándo te vamos a ver de vuelta en las canchas, Andrés? Ah, bueno. Buena pregunta. ¿O te vamos a ver o no? Yo creo que sí. No me puede pasar como Pitana después de decir no. Te veo entrenando a full ahí en las redes. Sí. Estás sí. Matando. Tengo ganas, pero también me gusta la parte de la docencia. Claro. Porque también estoy dando las clases de regla de juego en los directores técnicos. Ajá. Y me gusta mucho la parte de docencia y bueno, como estoy viendo muchos chicos jóvenes y no solamente trabajar aquí en la Liga Santiagueña, sino también en el interior, las proyecciones están en todos lados, no solamente aquí, y es empezar a formar. Qué bueno. Que para eso he estudiado formar y como que yo ya lo tenía el arbitraje como una etapa superada, aunque no tenga mi último partido, puede que me vuelvas a ver, pero haciendo mi último partido. Claro, está bueno. Pero... No vale tirar la goja dentro del arco. No. Pero yo creo que con los 42 años que tengo, yo ya creo que... Pero lo que pasa es que, bueno, no ¿hasta hay los cuántos puede dirigir un árbitro? 47, 45. Ajá. Pero ahora han implementado los 47, 48. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Santiago hay, no sé si en el interior, pero aquí en Capital hay muy poquita. Estaba Luana Suárez, que se ha retirado, no sé por qué. Ivana Pereira, que estaba una chica que también estaba con una proyección muy linda, que estaba... O sea, también se ha ido de la liga. Y bueno, la única que nos queda es Judy Corbalán y Belén Santillán, que están entrenando. Sí. Pero bueno, no sé si... La verdad que no podría decirte, pero después en carrera o haciendo curso... No hay. Claro. Por eso es que yo quería empezar a trabajar para buscar y formar mujeres árbitros en Santiago. Para eso había estudiado, pero volver a las canchas me parece medio... Puede tener un partido de despedida, puedes tener. Claro, un partido ahí está. En la en Madre de Ciudades. Claro. Tremendo. Yo también. Quiero atajar. ¿Qué quiere atajar? Usted está retirada. Andre, te agradecemos mucho. Siempre la predisposición para con nosotros. Siempre la has tenido. Bueno, esperemos que en esto de la docencia te va a ir muy bien. Sos muy responsable, siempre dejaste todo. Y bueno,
si te toca, aunque sea un partido, volver, va a ser un placer para nosotros. Sí. Ir a cubrir el partido. Claro, ir a cubrir el partido, sí. Sí, vamos a hacer algo que nunca hicimos, lo vamos a decir en cámara. Vamos a relatar el partido. Del árbitro. Claro. ¿Ah, sí? Claro, y vos vas a comentar. Vas corriendo Andrea Lotto, se relata amarilla para Andrea Lotto. Vos vas a comentar, relata Pablo y yo voy a ver el partido. Yo no quería hacer nada. Bueno, muchísimas gracias. Así, bueno, creo que estoy a disposición de ustedes en cuanto tengan alguna duda de algunas jugadas complicadas. Ya saben, me pueden preguntar, como muchos colegas de ustedes me llaman para preguntarme. ¿Habría visto un partido tal cosa? ¿Qué a vos? Bueno, yo soy la que le dice tal cosa. Está, ¿no? Bueno, eso. Genial eso. Entonces, sí, ayudar, y porque puede que se confunda o puede que esté con las interpretaciones viejas y no, esto ahora no es así, es tal cosa y... Siempre le estoy diciendo a los chicos de Liberal, por ejemplo. Bien. Ah, pará. Lo que tiró el director es muy bueno. Bien. Si vuelve a dirigir, aunque sea un partido, un ojo, el análisis de, ahí está. Al partido, bueno, de Andrea López. Listo. Buenísimo. Ahora viene la venganza mía. El partido que me amonestó. Y pensar que te salvaste en Güemes, ¿no? A mí lo que me molestó en el banco en la Liga de Quimilé, imagínate. Se calla o se va, me dijo. Y está bien. Andrea, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Nos veremos en cualquier momento. En cualquier momento. Para consultar. Gordo, te veo el lunes. Sí, nos vemos el lunes, pero antes quiero saludar. Ahí está. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down. Así que a todos los chicos, que tengan un lindo día y que lo disfruten. Y a mi hija, a Pilar, que cumple 12 años, así que la quiero mucho. Y a mis viejos, que han venido, y a mi suegro. Te vas a comer bien. Por eso saludo. Gracias, gordo. Voy a comer. ¿Pauli, algún saludo? No, nos vemos el lunes directamente. Así, cortita. Está Jonás. Sí. Vení, Jonás. Vení. No quiere venir. Tiene sueño. A vos te decimos, nos sumamos a los saludos del gordo y un beso grande a Pili, que es una genia. Cuando vino como maquilladora. Maquilladora, te quiere maquillar. Pasa que le gastó todo en la nariz, le gastó todo el maquillaje. Le gastó pícaro. Así que un beso grande y a vos te decimos que te esperamos el lunes, porque siempre hay más fútbol. Chao, gracias.